abajo, para el centro y para adentro. Este prentero que estoy tomando ahorita es masticable. Son una dita de agua, es dry scoop. Se pueden ver ahí. Dry scoop. Se supone que no necesita agua, so, si se olvida el tarrito o algo así, simplemente echan un escupazo y se disuelve un escupazo y se les disuelve la boca. Pero, hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy estamos acá en un nuevo gimnasio. Siempre que voy a grabar para YouTube y eso, me gusta editar nuevos gimnasios para intentar nuevas máquinas de toda la vuelta. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo, me toca hacer SHARMS, que es brazo y hombros, pero acá le dice SHARMS, como que arms and shoulders. So, eso vamos a estar haciendo hoy. Vamos a empezar con brazo y después vamos a seguir con hombro. ¿Qué les digo? Actualmente estoy empezando a hacer, llevo 2 semanas en definición, realmente la estaba cogiendo suave. Ha estado viajando últimamente demasiado, entonces no ha estado como que locked in con la dieta, con el entrenamiento. Ha estado entrenando y eso, pero no es lo mismo que estar uno juicioso al 100% con dieta, entrenamiento y todo. Así que ya llevamos 2 semanas de juicio. Ahorita les voy a dar un chequeo del físico. Cuando tenga un pump, ponemos una buena luz. Les muestro cómo nos vemos ahorita y cuál es el gol. Así que ya me tomé el preentreno. Vamos a estirar un poquito y nos vamos a la rutina. Como es. Gimnasio está anabólico, siempre ando en busca de gimnasio más anabólico. Y by anabólico me refiero a un gimnasio que tenga buena luz, tenga buenas máquinas, que esté vacío, que sea buena vibra, ¿sí me entienden? Eso es la definición de un gimnasio anabólico. So, siempre tenemos suerte, aquí en la zona donde vivo siempre hay gimnasios chimbas, entonces me emociona, es como un niño cuando está viendo un nuevo jardín, así se siente. Así como les dije, vamos a empezar con brazo, vamos a bombearle un poquito de músculo a los tríceps y después más el tríceps, después bíceps, después hombrito. Series de calentamiento para bombearle sangre al tríceps, ya después 3 series de trabajo para cada ejercicio que hagamos. Chimba de grip, weón. Son como 2 conitos, pero es gente mucho más cómodo que coger la cuerda así normal, está severa. Todas diferentes. Ventajas de venir a gimnasios nuevos, se tratan máquinas o artículos nuevos que puede significar demasiados gains a venir. Entonces, siempre algo nuevo es bueno, un cambio siempre es bueno. Bueno, ya le bombeamos un poco de sangre al tríceps, así que ya vamos a empezar con todas las series trabajadas. Vamos a hacer 3 por cada ejercicio. Les digo, voy a tratar de cada video que suba, todos los martes subo un video, así que si están viendo esto, suscríbanse. Todos los martes va a haber video nuevo, novela nueva, película nueva. Así que no se les olvide suscribirse. También los comentarios me pueden dejar saber si quieren ver algo en específico. Yo los estoy leyendo y pues les traemos videos nuevos de lo que ustedes pidan. Así que voy a estar de ahora en adelante, como les digo, estoy en definición. Quiero ponerme bien cortado porque generalmente yo en los veranos trato de estar lo más cortado posible para hacer contenido y porque es como una meta personal, si me entienden, me ayuda a estar más disciplinado en todos los aspectos. Así que lamentablemente este verano estuve muy ocupado viajando, hubieron muchas cosas que se salieron, entonces no pude hacer el corte como era, pero ya ahorita estamos más concentrados, ya tenemos un poquito más de tiempo, ya llevamos 2 semanas juiciosos, así que voy a estar dándoles como que updates de cómo me veo físicamente cada semana. Se debe notar un cambio, la idea es estar más seco cada semana, así que estén atentos para eso, les voy a dar siempre, independientemente si el video es de ejercicio, sea vlog, sea lo que sea, les voy a dar un update de cómo nos vemos físicamente. We'll be right back.
combinarlo. Vamos a hacer uno tríceps, uno bíceps, para mantener el brazo en sí completamente activado. Ya después terminamos con hombro más bien. Cambiamos de opinión. Estamos haciéndolo dos veces por semana sin fallar y un día dedicado al brazo. Como les he comentado anteriormente en los videos, siempre ha sido punto débil, pero entonces estoy dándole duro lo que más pueda, metiéndole pesado, drop sets, super series, lo que sea para que crezcan. ¿Sabes? En resultados obviamente toma bastante tiempo, no es que por hacerlo un mes van a crecer, pero lo importante es seguir ese ritmo, ¿se me entienden? Dos veces por semana, un día dedicado al brazo sin fallo, para que crezcan bien chimbas. Además, el físico, son los brazos, o sea, obviamente todo tiene que ver, ¿no? Construir el cuerpo en general, tener todos los músculos bien proporcionados, es la idea, pero es que usar unos brazos que sean dominantes hacen ver el físico muy chimbo. Me han dado cuenta, no sé, gente popular en el fitness, generalmente sobresalen por los brazos grandes. Arnold tenía unos brazos de superputas y o sea, él se caracterizaba por sus brazos, su pecho y toda la vuelta, pero más que todo eran sus brazos, esos putos pics que tenía cuando hacía así, eran dos freaking montañas. So, esa es la meta, quedar como Arnold. Serie, le vamos a aumentar un poquito el peso, sacarme unas 6 por ahí, 8 si se puede, y le metemos drop set, unos 2 drop set, bajamos 2 plaquitas, 2 plaquitas para quemar bien el bicep, como es. No es el primer ejercicio, pero para bombearle sangre lo que más podamos para los siguientes, ya darle con todo a los, para hacer los working, las series trabajadas, como es. Servir agua porque soy más deshidratado que un... ¿Cuántas repeticiones fueron eso? Pero garantizamos el fallo. Damn, esos bíceps quemados, huevón. Ok, vamos a hacer el siguiente tríceps. Vamos a hacer
Rompecráneos semi-inclinado, lo vamos a hacer esta vez. Sígueme, Moreno. Aventuras de Brian el Explorador. Aventuras de Tricer con Brian el Explorador. Chimba de bench, weón, ¿no? O sea, chimbita que tiene como la curva, la forma de la espalda. No lo había hecho, pero lo hice ahorita sin peso, se sentía cabrón. Entonces, probémoslo. Esos conjunticos, ahora se me va a asegurar de que lo digo antes de que salga el drop para que puedan comprarlo. So, esos conjuntos obviamente son de Jovan Ley, del nuevo drop que salen, ya les confirmo cuando salen. Ya les digo bien la fecha para que la apunten y estén ahí pilos. Porque últimamente las cosas se están viendo sold out muy rápido, o sea, literal 5 minutos ya la página está glitchada, ya se fue todo lo bueno. Así que hay gacho, pero ya les digo cuándo es. Esto sale el martes 1 de octubre, así que estén pilosos. Creo que ahorita si ustedes se suscriben al canal, al Instagram, se pillaron el channel que tienen ahí de Young LA. Creo que ellos están dando el, como el early access 10, 15 minutos antes de que salga el drop. O sea, si el 1 de octubre se meten a la página de Instagram de Young LA, se meten al channel que tienen ellos ahí, van a estar dando el código con el early access para que puedan entrar 15 minutos antes y aseguren sus prendas, su pinta bien chimba, obviamente con código Brian porque les dé 15% de descuento, me apoyan. Esto es, creo que van a salir muchas cosas cabronas en este drop, pero estos conjuntos definitivamente mis favoritos que van a salir. Salen en varios colores, este y el café, les estoy diciendo, los más chimbas. Olimpia 2025, ¿qué pasó? Ryan, si estás viendo eso, te va a quitar el puesto maldito, ¿se imagina? Son mucho nivel, esos manes tienen mucho nivel, mucha disciplina ser un Mr. Olimpia. Esos preps que hacen esos manes, o sea, ellos no juegan, ellos tienen que estar, imagínense, están jugando su carrera y más cuando, digamos, como Ryan o como Sibom, que tienen, o sea, son los campeones de su categoría. Tiene un peso más encima, simplemente no es ir allá y participar, sino es defender el puesto, ser el mejor, tienen toda la presión de la gente, así que definitivamente es un deporte que requiere de mucha disciplina. Siento que está un poco sobre valor infra, o sea, como que no le dan el valor suficiente al deporte para la disciplina que toma. Obviamente todos los deportes requieren de mucha disciplina, pero esta mierda es dura, esos manes tienen que comer mierda para poder saber dónde están, así que siento que no debería meterle, pagarles más, darles más valor, si es que lo estoy diciendo bien, porque es un deporte que requiere demasiada disciplina, o sea, la dieta, mejor dicho, o sea, ellos tienen que estar en prep desde que se levantan hasta que se cuestan a dormir, es la tensión de que tienen que tomarse el agua, comer bien, entrenar, suplementos, toda la vuelta, así que es una disciplina, la hijo de puta. Mi respeto para sus manes, me les quito el sombrero. Última serie aquí de este ejercicio. Como no es una máquina que le pueda bajar las plaquitas rápido para hacer un drop set, vamos a hacer las que pueda el fallo así por detrás y después voy a traerlas adelante y voy a hacer
como si estuviera haciendo pecho, pero obviamente concentrándome para el tríceps. Ahí les voy a mostrar. Y ahí llegar al fallo. Estuvo demasiado cabrón. Me alcanza a coger un poquito de pom del pecho, pero estaba tratando de concentrarlo obviamente más que todo en el tríceps. Y se sintieron, ya lo último no me daba. O sea, siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a utilizar este mismo banquito, ya que está una chimba, pero vamos a hacer los spider curls, inclinado hacia adelante con la barra Z, plácata, sale. Qué joven estaban ahí, huevón, pille. Estaban re joven. Ese es Ronnie Coleman, se me olvidó el otro. El otro creo que es alemán. No, ese no, obviamente, el rubio que yo que estaba mostrando ahorita. Pero Ronnie Coleman, como estaba de joven, huevón. De las gafitas. Ese marica tenía, yo creo que estaba como en sus 30, una mierda así. Mira este huevón también. Dexter Jackson estaba re joven, marica. Ahorita salgo yo por ahí también, huevón. ¿Estaba joven? Cuando estaba joven, sí. Es que si no sabía, mi primer Mr. Olympia lo hice cuando tenía 12 años. Entonces, no me reconocían porque tenía el pelo corto y estaba un poco más bronceado, pero yeah, le hice competencia al Ronnie Coleman, güey. Ese mal me tiene miedo. Me ve y se asusta, el piropo tiembla. Sí, estaba muy grande para ese entonces. Uno de los mejores físicos, definitivamente. Cuando estaba en su prime, era otro nivel.
Moore, de tríceps. Vamos a hacer esta máquina que es para los, es como un estilo de fondos, pero máquina obviamente. Las dos últimas vamos a meterle un mini super serie con, vamos a hacer flexiones, close grip, unas 12 repeticiones. Último ejercicio para terminar, brazo y empezar con hombro. Vamos a hacer ese tipo de máquina que es como un curl de brazo máquina, pero es alternada. La pueden hacer con una, con cada mano, con una al tiempo, o la pueden hacer con los dos al tiempo, como quieran. Con una o con los dos al tiempo. En este caso, metámosle con las dos al tiempo. Oh. Probablemente es una de las luces más anabólicas que hay, a lo bien. Parece como el villano principal cuando sale así, recién sale en la película que lo muestran. Sale así todo. Trácata. Trácata. Porque
lado del brazo, voy a tirarme una super serie. Perdón, un drop set. Vamos a darnos un drop set de dos. Solo boto dos tablitas, después dos y al fallo. Quemar bien el bíceps como es. De tres días de hombro, vamos a hacer uno de press, que en esta ocasión va a ser esta máquina. Después vamos a hacer vuelos laterales y terminamos con algún ejercicio por la parte de atrás del hombro. Para todos los ejercicios de hombro, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, tres series de 8 o 10 repeticiones, más o menos en ese rango. Uy, qué mono con urrea. Última
one shoulder press. Go. Para este ejercicio vamos a hacer nomás dos series, pero vamos a hacer como una escalera. So vamos a empezar, primero vamos a empezar liviano, desde 30, desde 40 hasta 100. Vamos a hacer 5 repeticiones cada vez que le cambiemos el peso. Ya después descanso 1-2 minutos y después vuelvo a hacer otra serie, pero al revés. Empiezo pesado, 5, y lo voy bajando una plaquita hasta llegar a 40 otra vez. 5, 5, 5, 5. Solamente dos series así, sería suficiente para quemar el hombro. Ya después hacemos el último ejercicio. Son 90. Vamos a empezar 90 hasta 40 o hasta 30. ¿Cuántos reps fueron eso? A ver, tú que eres matemático, Moreno. De 90 a 40. So, 5. Ah, eso. 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, son 30 repeticiones.
hombros on fire. Para terminar hombro, vamos a hacer pec deck en reversa para la parte de atrás de los hombros, los delts traseros. ¿Qué se dice? ¿Sí o qué? Del traseros, obviamente trabajo un poquito la parte del trap también. Que lo que vamos a hacer es tratar de mandarlo lo más atrás posible. ¿Me entienden? Como que aprieten bien los hombros. No limiten el movimiento, sino que lo aprieten bien con un buen peso. Tres sets y terminamos. Ha sido oficialmente aniquilado. Ahora necesitamos un poquito de fuel, necesitamos un poquito de proteína, de comida para recuperarnos. Así que nos vemos en la casa, mis perros. Ok, so, eso fue todo por la rutina, parceros. Es el físico actual, así es como nos vemos ahorita. So, actualmente estoy tratando de hacer un corte. Yo sé que estoy lean ahorita, tengo una porcentaje de grasa corporal bajo, pero quiero estar bien rayado, más que todo, no porque va a competir ni nada de eso, es porque es una meta personal. Me ayuda a estar más disciplinado en todas las áreas, en poner más contenido, en sentirme mejor, ¿sí me entienden? Es una meta como más personal, así quiero estar bien rayado, o sea, single digits, bajar por allá. Pónganse que ahorita estoy como en un 15% de grasa corporal más o menos, la idea es bajar por allá un 8, 7, obviamente conservando lo que más pueda de masa muscular y perder la grasa, ¿sí me entienden? Así que así es como nos vemos ahorita. Ahorita estamos pesando 193, 195 libras más o menos en ayunas. He bajado un poquito porque estaba reteniendo muchos líquidos y todo eso. Ya llevo 2 semanas en preparación / dieta. Así que he perdido pues, perdí como unas 5 libras de más que todo agua que estaba reteniendo y toda la vuelta. Pues ya me veo un poquito más plano, ya no estoy tan hinchado, no estoy tan cachetón. Pero pues la idea es bajar por ahí a unos 185, yo diría, mínimo pues, para no ir bien rayado. Así que físico actual, cada video que esté haciendo
desde ahora les voy a dar un chequeo del físico de cómo me veo para que vean el progreso. Pienso yo que me va a tomar por ahí unas 4 semanas por lo menos de juicio, o sea, mejor dicho, comiendo lo que es, dieta, cardio, todo va de la mano, ¿no? Para estar cómo nos vamos, cómo nos queremos ver, la versión final. Así que ahorita nada, voy a hacerme mi batido post-entreno. Yo lo he puesto anteriormente en Instagram, me tomo 2 scoops de proteína isolada de MyProtein. ¿Por qué tomo isolada? Porque tiene menos calorías, más limpia, más suave para el estómago para digestionarla. Así que me tomo 2 scoops de vainilla de MyProtein Whey Isolate, que son, creo que cada scoop tiene 20 gramos de proteína, son 40 gramos de proteína por entreno, y 5 gramillos de creatina, que la creatina es muy importante. Si no están tomando creatina, no sé qué están haciendo, porque es literal, es uno de los suplementos que tiene más research, o sea, es uno de los suplementos que está científicamente comprobado que ayuda mucho naturalmente para crecer el músculo y toda la vuelta. Así que si no la están tomando, no sé qué están haciendo. Pero voy a tomar el post-entreno. Y ya, parceros, eso es todo por el video. Espero si quieren aplicar la rutina que les mostré de brazo y hombro, es un chimba, es un combo bacano. Realmente yo trato de, hago hombro separado y después brazo separado, pero a veces lo mixteo porque, como les he dicho siempre, son mis puntos débiles, así que a veces también dejo un día para hacer charms, que es shoulders and arms, brazo, hombro, severo combo, uno con un combi chimba. Saben, si quieren proteína, creatina de una buena calidad, chimbita, me apoyan personalmente, pueden ir a MyProtein, les dejo el link abajo en la descripción y todo eso. Usa mi código Ryan, les dan 15, 20%, 40% de descuento, tienen descuentos todo el tiempo. A veces hay creatina que sale hasta por $12, muy barato. Ropa yo en ley, parceros, me apoyan directamente. Los amo a todos y nos vemos en el siguiente video. Peace.